estamos en lo que viendo es el calendario. El calendario, cómo falta, o sea, los ajustes que tienen que hacer ellos, amados. Uh-huh. Algo que la Torá completamente está en contra. En contra de la Torá, porque Yahweh es un ser supremo de perfección, de detalle. Nosotros no podemos añadir ni quitar algo que Yahweh ha establecido. Así es. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso, amados? No somos nada. O sea, solamente Kadosh Baruj Hu puede hacer eso, amados. ¿Okay? Así es que Él ha dejado los Moedim, los Hagim, las fiestas, para que nosotros solamente las observemos, amados. Ahí están los Shemaim, ahí están para que nosotros, como se dice, las observemos. ¿Okay? Pero lo interesante, amados, es que estamos viviendo unos tiempos, pero como se dice, gratos, porque estamos viendo lo que Kadosh Baruj Hu está haciendo en estos últimos días, amados. ¿Okay? Muy bien, vamos a pasar aquí, amados. No sé si hay comentarios, amados, para antes de pasar. No, vamos bien. Muy bien, nuestro amado Joshea. Todo bien, amado. Yo entiendo. Todo bien, muy bien. Dice aquí en la, la palabra Shema, o sea, cuando él dice que oyó, o sea, oyó lo que, vamos a ver los versos, ¿ok? Para que... Vamos a ver la palabra Shema. La palabra Shema significa oír, escuchar, obedecer y atender. O sea, la palabra Shema no solamente significa oír, amados, sino también significa atender y obedecer. Por eso cuando en el Shema Yisrael dice, Shema Yisrael, Yahweh, Boreinu, Yahweh, Echad, ¿verdad? ¿Qué nos está dando a entender, amados, el Shema? O sea, la obediencia a Yahweh Sebaot, amados. ¿Okay? No solamente el escuchar, sino el llamado a la obediencia a Yahweh Sebaot. ¿Okay? Vamos a ver que esta deidad, Elohim o Eloah, es una deidad cananita, amados. Es una deidad que se adoraba en esos tiempos, amados. De hecho, esta deidad es una deidad que se llama hoy en día como la Trinidad. ¿Y sabe por qué se llama Elohim, amados? Porque era una combinación de tres, eran muchos, pero los meros eran tres deidades. Por eso es en plural, Elohim. Era la deidad, como se dice, de Baal, ¿ok? Era la deidad de Asherah. ¿Qué él? O sea, era una combinación de deidades, pero lo que se llama hoy en día como la Trinidad, vamos. ¿Ok? Entonces vemos que no es algo nuevo, es algo que, como se dice, data de aquellos tiempos, ¿ok? Esta deidad, él, era, como se dice, aquí, si ustedes miran aquí, dice, su esposa era Asherah, ¿ok? Y vemos que es algo que ellos lo adoraban todo el tiempo, amados. Ahora, en la Parashá Bereshit, lo estoy dejando para la Parashá Bereshit, que ya vienen pronto. Vamos a ver por qué hoy en día usted va a ver este título como dedicado a Kadosh Baruj Hu, a Yahweh Sebaot. ¿Ok? Y lo vamos a ver cómo los eruditos y aún nuestros amados Yahudí han trastornado esta palabra y se la han puesto a nuestro padre Kadosh, ¿ok? A nuestro Abba Kadosh. Y es algo que sí se encuentra en la Escritura, no me malentienda, amados. Sí está allí, pero no refiriéndose a Yahweh Sebaot. Este título siempre es, como se dice, dedicado a las deidades, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en la Parashá Bereshit, ¿ok? Muy bien. Hoy en día, amados, nuestro amado Yahudí, usan esta palabra Adón, ¿ok? Adón es básicamente, significa Señor, o si no, Baal, ¿ok? Ellos mismos le dan como Adonai, ¿verdad? Refiriéndose a Yahweh Sebaot, ¿ok? Pero vemos que estos son títulos de deidades que no pertenecen a Yahweh Sebaot, ¿ok? Y es algo que hoy en día lo va a ver mucho en el mesianismo, lo va a ver mucho en nuestro amado Yahudí, en el judaísmo, y aún en el cristianismo, ¿no? Porque no saben, o sea, estas cosas. Muy bien. Esta
esta deidad egipcia se llama Duquiti. ¿Ok? El señor de Gath se llama. Ahora, ¿por qué traigo esta deidad, amados, aquí? ¿No se parece a algo parecido hoy en día, amados? ¿Alguien? ¿A qué se parece esta deidad, amados? ¿No la han visto en un lugar bien famoso hoy en día? Eso como que la utilizan para los premios Oscar y todo eso. Esa mero, los premios Oscar. Ah, sí, sí. Es la misma deidad, amados, ¿ok? Es la misma deidad. Y no sé si ustedes sabían esto, pero esto que está deteniendo, amados, es un falo. ¿Ok? Es un falo lo que está deteniendo ahí, amados. ¿Ok? Es un falo. Vamos a traer una... vamos a ver lo que... Volviendo aquí a la... A Ditro, amados. Vamos a ver algo gradual que él hizo, amados. ¿Ok? Capítulo 18, verso 12 de Shemot. Miren cómo dice aquí, amados. Ditro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y que dice, y sacrificios a quien ahora, al ser supremo. Y a Jarón vino y con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante del ser supremo con el suegro, dice, de Moshe. ¿Se imagina? Antes, sí, antes estaba adorando a Elohim, pero como él primeramente, ¿qué hizo? Shema, escuchó, entonces vio y se dio cuenta quién, o sea, las evidencias, entonces se dio cuenta quién es el verdadero ser supremo, amados. ¿Y qué es lo que hizo primero, amados? Puede hacer eso, trajo una ofrenda y sacrificio, no para los deidades, ahora lo trajo para el ser supremo. Pero no solamente esto, Moshe y Aharón, los ancianos, compartieron eso delante de Yahweh Sabaoth. Fue agradable, claro. Esto me da a entender bastante bien alto, ¿no? Porque esto se hacía solamente cuando se hacía un pacto, amados. ¿Ustedes sabían eso? Cada vez que se hacía un pacto, se hacía eso, se compartía comida. ¿Ok? Miren lo que dice aquí, amados. Capítulo 18, verso 8, 9 y 10 y 11. Moshe dijo a su suegro todo lo que había, lo que Yahweh había hecho. Verso 9 dice... Yitro, ¿qué hace? Se regocijó. Verso 10 dice, Yitro, primeramente él escuchó, bro. Segundo es que se regocijó. Verso 10 dice que hizo una verajá, ¿a quién? A Yahweh se bajó. Se lo bendijo a Yahweh. Y ahora se dio cuenta, el verso 11 dice, ahora yo sé que Yahweh es más grande, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que todos los Elohim, ¿se imagina? Ahí se dando cuenta que Yahweh es el único ser supremo verdadero, amados. ¿Cómo se dio cuenta de esto, amados? Por lo grande que él había hecho, o sea, las maravillas que está dando a las naciones, amados. Y esto nos da a entender qué tan grande es Yahweh en las naciones, en todas las naciones, amados. Es un ser supremo que no podemos comparar al ser supremo con un, como dice en México, un monito. Algo que no cabe la cabo del ser supremo. Mire cómo dice aquí, capítulo 29, verso 4, amados. La voz de Yahweh es poder. La voz de Yahweh está llena de majestad. La voz de Yahweh tambalea. ¿Qué dice? Cierto. Cierto. ¿Se imagina, amados? Quiere decir que lo que estaba presenciando, lo que iba a presenciar Yitro tres días después, amados, es algo que... Que no solamente lo presenció él, lo presenció todas las naciones, amados. Todas las naciones. Antes de continuar, ¿un pensamiento de ustedes, amados? ¿Pensamiento, dudas, comentarios? No, está bien, amado. Yo lo estoy entendiendo muy bien. Nuestro amado... Sí, muy bien. Yo, este tema ya ves que ya lo habíamos manejado. Pero hay algo que me ha llamado la atención y no es la primera vez que pasa. Y es algo bueno. Como Yahweh en todo respeta los yugos y no te mete nada más directamente, no permite el yugo desigual. En este caso vemos quién era él, ¿no? Y vemos con quién lo fue a casar. Con la hija, de cualquier manera, de un sumo sacerdote
que aún Yahweh ya sabía que ese sumo sacerdote iba a terminar sirviéndolo a él. Pero de cualquier manera, en todo vemos la palabra, cómo se cumple desde antes. Todavía ni siquiera se daba la Torah escrita cuando él ya estaba respetando su Dabar en cuestión de yugos. Sí. Me llama la atención cómo en todo su palabra no se contradice la ley oral con la ley escrita. Siempre ha sido igual. Siempre la ha respetado. Muy bien, muy bien. ¿Algún pensamiento, nuestro amado José? Sí, amado, el amado tiene razón con lo que está hablando. Lo que pasa también es que Yitro, o sea, a pesar de que servía a dioses extraños, pero también sabía dar muy buenos consejos. Por lo menos un ejemplo, uno mira, pongámosle un ejemplo, cuando el Moche llega ya, en primer lugar, Yitro demostraba una escena de amor muy grande para el prójimo, ¿no? Y él ya practicaba Torah, y como quien dice, así como nos pasaba a nosotros en la otra escuela, aún practicábamos cosas de la Torah, pero ni sabíamos qué eran, ¿sí? O sea, con naturaleza uno practicaba cosas que ahora comprobamos que era la Torah, ¿cierto? Pero no, de pronto ni sabíamos, ¿cierto?, que era la instrucción del Creador. Y Yitro le pasaba lo mismo, porque así sea como sea, Yitro, desde que llegó Moche allá a la casa de él, donde se hospedó y todo eso, era algo muy especial que era costumbre de la gente oriental de brindar hospitalidad al prójimo, ¿cierto? Así es, así es. Y eso lo venía heredando desde Abraham, porque ya está comprobado que era descendencia de Abraham, desde mucho más atrás, sino que pues todos tampoco fueron a Egipto, uno se quedaron en esa tierra. Y ahí tenemos el resultado de la vaca 12, compadeció de él y abrió su entendimiento para poder que lo comprendiera y poder convertirse de verdad a la Torah. Y por eso él mismo dice, ahora yo sé que no hay otro como Yahweh Sebaó. Entonces, aquí yo veo otra cosa que me llama la atención en esta parashá. Es el orden como el Eterno. Yo algo que les digo a la Keilah, por ejemplo, en la parashá pasada, cuando estaba yo dándoles la parashá, estaba yo comentando esto. Si la Torah fuese un libro de historia, pues ese libro de historia no nos serviría porque no trae fechas, no trae nada. Si al final de cuentas, como historia, para aprender historia no nos sirve. La parashá, o sea, la Torah, es un libro que nos enseña a vivir hoy. No nada más nos habla de lo que pasó, sino nos está mostrando un camino de cómo tenemos que vivir. Y ahorita yo en esta parashá estoy encontrándole que es parte de lo que el Eterno nos quiere mostrar en esta parashá. Y yo veo que cuando Moshe llega con Yitro, él ya conocía a Yahweh. Él ya sabía quién era Yahweh. Es por ser Yahudí. Él ya había tenido una enseñanza por parte de su mamá de quién era Yahweh. Entonces, yo aquí deduzco que él le habló a Yitro, le habló a su suegro de Yahweh. Él aún siendo sacerdote pagano, de un Elohim, pero él le había hablado. Sin embargo, Yitro a lo mejor lo tenía aquí, había escuchado. Pero al ver la manifestación de Yahweh, lo que hacía con ellos, dejó todo. Dejó su reinado, dejó su pueblo, dejó todo y se fue a seguirlo. Entonces, ahí a mí me muestra hasta un orden de qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la Torah. Va, habla, predica, pero da testimonio. Y el Eterno te va a respaldar y la gente va a creer. Entonces, es un parashá, con las pasadas que nos habla mucho de cómo debemos de trabajar. Así lo estoy entendiendo yo. Sí, sí. Y es algo que, como dijimos en el principio, amados, es algo que refleja mucho a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Así es. Porque todos venimos de las naciones. Esto es, Yitro alude a cada uno de nosotros. Como nosotros en algún tiempo, como usted dijo, teníamos una noción quién era el Ser Supremo.
según lo que habíamos escudriñado, ¿verdad? Pero no teníamos algo concreto en quién era o quién es Yahweh Sebaot. Pero vemos que por su jesed, por el favor, el hanan, el favor, el amor que Yahweh tiene para con su pueblo, ahora estamos viendo concretamente todo lo que el Ser Supremo ha hecho a nuestros padres y está haciendo a cada uno de nosotros en los últimos días. Entonces es algo que en esta parasha es un reflejo a nuestras vidas, amados. Es un reflejo como le pasó esto a Yitro y cómo nosotros, o sea, como que asimilamos nuestras vidas y cómo nos hemos dado cuenta de qué tan grande es Yahweh Sebaot. Okay. Pues vamos a ver algo, amados. Les quiero mostrar algo, amados. Aparte de Yitro, mire lo que dice aquí en el libro de Yahushua o Josué, amados. Capítulo 5, verso 1. Si ¿Sí lo miran, ¿verdad, amados? Sí. Pues dice, cuando los reyes de los Emorí al oeste del Yarden, todos los Melajim, o sea, todos los reyes del Cananí, cerca del mar, oyeron cómo Yahweh había secado el río Yarden delante de los hijos de Israel, hasta que lo habían cruzado. ¿Qué pasó, amados? Sus corazones, ¿qué? Desmayaron y fueron golpeados ¿con qué? Con terror, dice, y no habían sentido en ellos, o sea, no habían sentido en ellos a causa de los Benet de Jiraz. ¿Se imagina, brother? O sea, si esto hizo al otro lado, a los de Morí del otro lado, amados, ¿se imagina a Yitro, amados? O sea, ¿se imagina los que estaban allí en la falda de Sinai? Uh-huh. O sea, quiere decir que no era cualquier cosa, amados. La fama de Yahweh se estaba dando a entender, amados. Y eso que no había WhatsApp ni Facebook para la noticia rápido. No había CNN, ¿verdad? No había CNN, no había, ¿cómo se llama? No había Facebook, no había nada de esto, amados. Era puro, ¿cómo se llama? Puro pichón. Y pura dosh. Mensajero en caballos. No, pero había puro pichón, caballo y dosh. Pero no se mata, dice. Y muy buenos comunicadores. Sí. Yo creo que los asnos eran el pasado de tiempo. Sí, les digo. Vamos a ver otro verso, amado. Capítulo 2, verso 9. Mire cómo dice aquí, amados. De Yahushua a Josué, dice, y les dijo, yo sé, o sea, esta mujer le está diciendo a los espías, dice, yo sé que Yahweh les ha dado la tierra. Ya había llegado la noticia adelante. Y temor a ustedes ha caído sobre nosotros, dice. Todos en la tierra están, ¿qué dice? Están aterrorizados de pensar en ustedes. Solamente de pensar en ustedes, ya estamos. Imagina, brother. O sea, quiere decir que la fama de nuestros padres, no por ellos, sino por lo que Yahweh estaba haciendo por medio de Israel, amados, era muy grande, amados. O sea, esto es increíble porque sinceramente estamos viendo cómo el Ser Supremo se está dando. Por eso dice, y eso por eso me llama mucho la atención en la parashá que de capítulo 3 de Shemot, capítulo 3, verso 1, parece que dice, yo me di a entender a vuestros padres, Jacob, Yitzhak, o sea, Abraham, yo me di a entender por ellos, por Shaddai, ¿verdad? Pero con ustedes me voy a entender como Yahweh. ¿Ustedes saben por qué lo hice así, amados? Porque ustedes sí me conocen. No. La razón, y hay una razón por qué lo dice de esa manera, amados. Nuestros padres, empezando de Adán, amados, hasta Abraham, Yitzhak, Jacob, ellos conocían el nombre de Kadosh Baruj Hu, conocían el nombre de Yahweh. Pero la razón por qué Yahweh está diciendo, como se dice, está diciendo por Shaddai, es porque Shaddai significa protector. Si ustedes vayan a Bereshit, capítulo, parece que es 17, o capítulo 12 de Bereshit de Abraham, Yahweh le dice a Abraham, yo seré tu escudo. Dice, ve a Misraim, ve a Egipto, pero yo voy a ser tu escudo. O sea, porque Yahweh se está dando a entender como Shaddai a nuestros padres, es porque él iba a ser
protegedor de nuestros padres en ese tiempo. Pero cuando se está dando a entender a Moshe, yo me voy a dar como Yahweh se va contigo, es porque la magnitud y la fuerza como se hizo a dar no era lo mismo como se dio a entender con nuestros padres. O sea, con Moshe se iba a, y todo el pueblo de Israel se va a una fuerza bien grande con las maravillas, con el, la, cómo se iba a pasar el Yom Suf, ¿verdad? Con todo eso, no, nuestros padres no lo vieron, esa magnitud. Entonces estamos viendo la razón por qué lo dice así, pero no por el saber el nombre de Kadosh Baruj Hu, sino cuál es la fuerza. Y vemos que aquí estamos viendo cuál es la fuerza, amados. Lo que estaba impactando en las naciones. Vamos a ver un poquito más adelante, amados. Capítulo 2, verso 11 de Yahushua o Josué. Dice, tan pronto lo oímos, nuestros corazones desmayaron a causa de ustedes. Todos están en un estado de depresión. ¡Wow! De depresión, amados. ¡Qué bárbaros! Porque Yahweh, su ser supremo, es el ser supremo. ¿A dónde, amados? Arriba en los Shemai y abajo en la tierra. ¿Se imaginan esa mujer, amados? ¿Se está dando cuenta quién es? O sea, la magnitud, amados. Pero lo que me impresiona es que estaban en depresión, ¿se imaginan, amados? Y eso que no estaba ella en el reino y no era, estaban en un sitio desagradable, ¿no? Pero allá llegaba la gente que todo el mundo la sabía. Ahora como ya los reyes. Pero se imagina cómo, o sea, cómo Kadosh Baruj Hu está sacando a una persona de un lugar pagano y lo está trayendo al pueblo, añadiendo al pueblo de Israel, porque ahí dice que le dio una promesa. O sea, que no le iba a matar, le iban, iba a ser parte del pueblo, amados. Porque en la Torah dice que todo aquel que quiere ser israelita tiene que seguir Torah. Sí, sí. Va a ser uno como la Torah. Vemos, Rafaya, si analizamos, en esta parasha es la segunda persona. Así es, así es. Así es, amados. Porque aquí estamos viendo que no solamente era Yitro, eran muchos, amados. Eran muchos. Por eso yo digo, amados, que es bien importante que nosotros, como se dice, nos demos cuenta cómo la Torah es como un espejo para nosotros, porque nos vemos muchas de estas cosas, cómo acontece a cada uno de nosotros y como que refleja muchas cosas, alude a nuestras vidas, amados. Y eso es lo bello de la Torah, que siempre refleja algo de nosotros, nuestras vidas, amados. Vamos a ver unos versos, amados. Esto ya lo vimos, pero quiero, como se, quiero traer algo, amados. Yo quería traer aquí algo que, bueno, vamos a ver esto, vamos. Cuando se dieron las 10 palabras, amados, cuando se dieron las 10 palabras de la caída de, ¿cómo se dice?, de Adán, cuando empieza a contar el tiempo, amados, cuando empieza a contar el tiempo en la caída de Adán, hasta cuando nace Abraham fue en 1948. Abraham nace en 1948. Ahora, yo quiero que hagan, que saquen una calculadora, amados. ¿Ok? Él nació en 1948. ¿Ok? Ponga 2000, o sea, 2000, por favor. Y reste 1948. ¿Cuánto le da? 52, ¿verdad? Él tenía 52 años cuando se le da la Torá. ¿Sí? Él nace en 1948, ¿ok? Pero cuando se da la Torá, acuérdense que son dos mil años de, ¿cómo se dice? De desolación. O sea, de aquí, de Adán para Abraham, son 2000 años. Y de Adán para al Mashiach, al año 4000, son 2000 años. Quiere decir que son 2000 años de desolación, ¿ok? 2000 años de Torah, o sea, de Abraham hasta Mashiach,
y de Mashiach a nuestros tiempos, cuando se cierre, son 2000 años de Mashiach, de mesiánicos. ¿Okay? Y estos nuestros amados Yahudín saben esto, amados. Entonces no lo quieren, como se dice, no le van a decir a usted, pero ellos saben esto, amados. Está en la literatura de ellos. Lo interesante aquí, amados, es que cuando se le da la Torá a Abraham, él tenía 52 años. ¿Ok? Pero no solamente esto, 1948, ¿qué pasa en esta era, amados? 1948, amados. Bueno, el siglo pasado. No, en este siglo. Bueno, sí, en el siglo pasado, sí. Nace Israel nuevamente. Nace en la tierra de Israel. Lo interesante es que lo pasado se vuelve a repetir. En Avino Abraham nace una descendencia, ¿sí o no? Así es. Porque dice que en tu descendencia, dice, muchas naciones serán benditas, pero en Yitzhak será la promesa, dice. 1948, la tierra de Israel vuelve a nacer una vez. Capítulo 60 de Yishiyahu, Isaías, ahí habla acerca de la tierra de Israel. Dice, ¿no nace una tierra en un día? Dice. Ahí lo dice, hablando de Israel, que nació en un día. ¿No? ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí algo bien interesante. Estamos viendo cómo vino Abraham. Estamos viendo que allí empieza la era de Torá. ¿Ok? Ahora, la era de Torá, lo que dice nuestro amado Luis, es interesante, amado, porque esta era de Torá es lo que se llama hoy en día, ¿okay? Como la Torá oral. Uh-huh. Sí. Es interesante, amados. Yo siempre no me canso de decir esto, porque lo que nuestro amado Yahudín dice que es orat oral, lo que se llama hoy en día como el Talmud, no es lo que nuestros padres sabían, ¿no? Es muy diferente. Nuestros padres sabían la verdadera Torah oral, la que fue codificada en el Monte Sinai. ¿Okay? Esa fue pasada de generación en generación. Por eso dice en Bereshit, porque Abraham escuchó mis Mishpatim, mis Hukim, mi Torah. Pero eso no, la Torah no se había dado. ¿Okay? Esto es lo que se llama la Torah oral. Muy bien. Estamos viendo algo interesante en 1948 a 2000. 448 es cuando las 10 palabras se dan, ¿ok? Estamos viendo un formato allí, 48, ¿ok? Sí. Uh-huh. Entonces vemos que el Mashiach viene el año 4000, cuando empieza, son 2000, ¿verdad? 2000 años de desolación, 2000 años de Torah, ahora empieza el Mashiach, la última era de 2000 años. Ahora, ¿cuándo se destruyó el Beit HaMikdash, amados? O sea, este es lo que ustedes están viendo aquí, amados, es la era, es el Luah HaTorá, o sea, el calendario de la Torah, ¿ok? Uh-huh. Son seis a cuatro años de diferencia, ¿ok? Perdidos en historia, en otras maneras. Sí. ¿Ok? Uh-huh. Año 70 de la era común, pero de la Torah es año 64, ¿ok? Entonces vemos que en 1948 renace Israel. Avino Abraham nace, pero vemos que en la era antigua, en la era nueva o en la era común, ¿verdad? 1948. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque sería la misma cantidad de tiempo de 2448, sería la misma cantidad de años de 1948 al 2012. Exactamente. Exactamente. Muy bien, amado, muy bien. Entonces estamos viendo aquí, amados, es el proceso, amados, el proceso. A ver, vuélvalo a repetir para que nuestros amados que van a verlo en el futuro, aquí, esto, de esto, amados, vuélvalo a repetir, amados. Es que ahí vemos la exactitud de lo que es cíclico. Hablando del tiempo de Abraham, de 1948 a 2448, que fue entregado las 10 palabras, cuando fue entregado, y si vemos esta cantidad ahorita de 64 años del año 4000 a 1948, la misma cantidad de tiempo, los mismos 64 años nos dan 2012, que es precisamente cuando fue revelado nuevamente la Torá a cada uno de nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es bien interesante, amados, porque estamos viendo algo, como se dice, que
queramos o no queramos, o mejor dicho, los eruditos quieran o no quieran, es algo que está escrito allí, que está codificado en tiempo, amados. Es algo que se tiene que cumplir de acuerdo a lo que Yahweh ha dejado. Escrito. Así es. Podemos decirnos, no tenemos ningún de nosotros, menos. Yahweh está cumpliendo de acuerdo a lo que está establecido. ¿Ok? Y esto es bien interesante. Muy bien. Vamos a ver algo más. Vamos a ver algo bien interesante, amados. La Tojá, la palabra Tojá nos da en la gematría como 611, ¿ok? 611. La pregunta es, ¿por qué no es 613 la palabra Tojá? Solamente 611. La razón por qué, amados, porque si ustedes se acuerdan cuando nuestros padres dijeron que ya no nos hables más, porque si... O sea, Moshe viene y le dicen a Moshe que ya no nos, que Yahweh ya no hable con nosotros más, porque si sigue hablando vamos a morir. Entonces, los escritos hebreos dicen en un comentario, y tiene mucha razón, vamos, que las primeras dos palabras que Yahweh, como se dice, habló, fueron, yo soy Yahweh. Fue la primera palabra. Y la segunda era, no tendrás Elohim o demonios lejanos delante de mí. 611, 12, 13. 611 más 1 y el segundo. ¿Okay? Entonces ahí se está completando 613. ¿Okay? Muy bien. ¿Algún otro pensamiento más antes de cerrar? No lo quería hacer muy largo, pero... ¿Tienen algún pensamiento ustedes, amados? Amado, una preguntita es que yo quiero... Sí, amado, por supuesto. Que, pues, como nosotros nos hemos corregido de palabras, como palabras que sabemos que son... Ah, ya acabó. ¿Sí me escuchan? Aquí estoy, amado. Palabras paganas como Elohim, todo eso, nosotros no decimos eso. Como el Eterno, es algo que tiene un origen de Éter, de un dios egipcio. Entonces, sería bueno nosotros que usted, ¿qué pruebas tiene sobre eso? ¿Algún estudio sobre eso? Pues yo conozco muy bien eso y no es necesario que lo hablemos aquí para aprender cada día nosotros. Sí. Para limpiar nuestro lenguaje. Sí, estos nombres, de acuerdo, son como se de una raíz pagana, ¿no? Y como siempre he dicho yo, somos un proceso de limpiar nuestro lenguaje. De lo mismo, amados, también se necesita, como se dice, estudios, como se dice, investigación. Y la mayoría de estas cosas a mí me gusta traerlo con evidencias, amados, para que no diga que lo estamos sacando de la manga, como decimos siempre, ¿verdad? Pero es importante, como se dice, traer evidencias. De hecho, esta palabra Elohim, ya que tenemos, como se dice, evidencias contundentes, amados, entonces vamos, como se dice, a traer bien pronto un estudio, o sea, en la parasha Bereshit vamos a traer ese estudio, porque la razón por que yo quiero traer ese estudio en la parasha Bereshit es porque, ¿cómo empieza Bereshit 1:1, amados? ¿Cómo se dice? La versión a las naciones. En todas las versiones. Bueno, en el principio creó Bereshit Bara. No, pero en el principio, ¿quién creó? Ah, dice, todas las versiones lo manejan. En el principio Dios creó. Exactamente. Los cielos y la tierra. Ajá. Yo he estudiado sobre eso y resulta que como es que los traductores le dieron el esplendor y el acabó de Abacados de la creación a Zeus. Entonces pongámoslo en ejemplo, por eso es que dicen en el principio creó Zeus, porque es que la expresión Dios, pues ya sabemos que es Zeus. Directamente sí. Zeus, ¿no? Yo nada más porque dice, ¿cómo dicen todas las versiones? O sea, sí. Como tal lo dice... Pues todas las versiones lo dicen así, entonces la razón por que yo lo quiero traer esa enseñanza en la Parashá Bereshí es porque, o sea, nos pide, o sea, una razón por la cual, ¿por qué está escrito de esa manera?
Y no tiene sentido, sinceramente, o sea, en los ojos de un verdadero talmidín, amados, de un verdadero estudiante de la Torá, de un verdadero seguidor del Mashiach, usted va a tener que hacer la pregunta, ¿por qué aparece de esa manera? ¿Por qué no aparece el autor? Si el autor es Yahweh Sebaot. O sea, en todo autor, si usted mira en el mundo secular, usted va a una librería donde venden libros, ¿verdad? Siempre va a ver cómo se llama un autor. Autor del libro, ¿verdad? El nombre del autor. Va a estar el título, pero va a estar el autor. No va a decir autor no desconocido. Vale, o sea, no, ¿cómo se llama? El contador de él. El otro autor. Por supuesto que te va a tener el nombre de él. Entonces, no tiene sentido que en la misma Torá va a estar el nombre de otra entidad. Lamentablemente el nombre del autor, ¿verdad? Entonces yo siempre, nunca desde mucho tiempo, amados, siempre he sospechado de estos escritos, amados, y vemos que siempre nos damos cuenta en estos últimos días, yo llamo en la era que estamos viviendo hoy en día, llamo la era del conocimiento hoy en día. La restauración. Internet y todo esto está a la mano. Entonces hay que aprovechar y vemos que ahora se encuentran las cosas, mire, rápido. Entonces, por eso lo estoy dejando para la parashá Bereshit, porque vamos a traer, y como yo digo siempre, amados, pongan los cinturones, amados, ¿ok? Bien apretaditos, ¿ok? Así es. Que no vayan a caer del vuelo. Sí, ok. Fíjate que algo que nada más por comentarlo, dentro de la parashá Yitro ahorita que estamos viendo, y de lo que estabas tú explicando, de la tabla de la creación de esos 2000 años, ¿no? Y de los 2000 años, otros 2000 años hasta Yeshua, que viene siendo hasta el año 4000. Esto también nos coincide con los primeros versículos de la creación. Estamos viendo en el primer día qué fue lo que creó Yahweh, en el segundo, en el tercero, y vemos que en el cuarto día creó el sol, fue puesto en la tierra, la luz fue puesta en la tierra en el cuarto día, que nos representa el cuarto milenio, donde Yeshua fue puesto también en la tierra. O sea, es otra forma de confirmar lo que estabas diciendo ahorita, lo que estás explicando. Desde la creación ya estaba manejado el cuarto milenio. Así es. Y, como es algo que nosotros podemos verlo en varios ángulos, amados, estas cosas. Lo bueno es que, como se dice, siempre está abierto a investigación de estas cosas. Y lo bueno es que... Sí, amado, sí. Amado, Puerto Rico, me regala el número de WhatsApp para tener contacto. Oh, sí, por supuesto. Yo se lo mando, amado. También se lo mando a usted, amado. El número de nuestro amado Jerry. Lo bueno, amados, en estos tiempos, amados, es que nosotros estamos llegando a una misma mente, un mismo parecer del Mashiach, amado. Y es lo que nosotros queremos, amados. Ahí esté junto más y más. Estos estudios nos van a ayudar a todos nosotros a que, yo lo digo como se llama personalmente, amados, que nos estamos limpiando más y más. Estamos yendo al camino de la Kadusha, estamos apartándonos más y más. Estamos, como se dice, conociendo a Kadosh Baruj Hu más y más por medio de los estudios. Nos estamos uniendo más y más, porque esa es la profecía, que Efraín se junte. Estamos siendo libres de nuestro faraón. De verdad. Y como se dice, y que todos sigamos un formato, el formato de Efraín, amados. Porque nuestro amado Yehudí tiene un formato, amados. Ellos van a seguir su formato y nadie se lo va a quitar. Efraín tiene su formato, ¿ok? Y con ese formato nosotros vamos a hacer las cosas mejores, amados. Por eso la profecía dice que Yehudá va a tener envidia. Es la verdad, amados. Entonces, eso es algo que el Mashiach lo dijo con su propia, ¿cómo se dice? Con sus propias palabras en Midrash. ¿Se acuerda la parábola del hijo, ¿cómo se dice? Perdido. El hijo pródigo, ¿verdad? Pródigo, despreparador. Ahí dice que el hijo, el más, ¿cómo se dice? Tremendo. El más grande, dice que